bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos. Pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy venimos con mis LPS ranas, así es, todos mis Little Pet Shop Frogs. Así que bueno, pues vamos a empezar, porque tengo varias, así que bueno, pues empezamos. Voy a empezar con esta, que esta como que salta, vean. Vean esta, qué padrísima. Esta es una de mis favoritas porque tiene ese, como eso de que salta. Por eso es que su cuerpo es así como durito y tiene las piernitas así que se doblan. Pero sí, esta viene siendo toda verde con sus ojos en rosa con este color como peach color. Es verde con los, y luego tiene las uñitas así como más claritas, al igual que la parte de abajo de su carita. Entonces sí, tengo esta ranita de LPS que me encanta. Esta ranita me parece súper bonita. Entonces bueno, es esa. Y tengo esta otra, esta bueno ya viene siendo la de las, basta por decirlo, normal. Porque aquí es la única que tengo que salta, es saltarina, y esta no, esta bueno es toda como la ven en color así como verde bajito, como menta. Y luego tiene como puntitos en verde, se alcanzan a ver puntitos en verde. Y sus piecitos los tiene como en este color como verde limón. Y sus ojos los tiene así con forma de... como de flor, y bueno, tiene como flores así y pestañas. Está muy bonita. Y tengo esta otra, y vean esta qué bonita. Esta también es un color así como verde, como bajito, toda completa. Y luego este tiene como los ojos acá, los tiene en rosa, con los ojos azul. Y luego tiene el mismo rosa que tiene acá, tiene en el cuerpo, así como puntitos. Esa está muy linda. So cute. Y tengo este que viene siendo en naranja. Y bueno, tiene un naranja más intenso en los pies. Y tiene puntitos en morado en la parte de atrás. Y sus ojos son en azul. Ese está súper lindo. Me gusta mucho ese. Y tengo esta otra. Y esta, bueno, es otra en verde. Y esta tiene los puntitos así como más como un rosa fuerte. Tiene rosa en las cejas y tiene pestañas. Y vean, esa tiene la lengua de fuera. Ese se ve, es un detalle muy padre. Y tiene los dedos, los tiene como un azul. En comparación al resto del cuerpo, pues sí se ve mucho la diferencia. Y tengo este, y este es completamente azul. Es un azul más oscuro en la parte de los pies, de los dedos. Y el resto, bueno, pues es este azul muy bonito. Tiene los ojos en naranja, al igual que los puntitos que tiene en la parte de atrás de la cabeza y del cuerpo, como en la espalda. Very cute. Y tengo esta. Esta es como más sencilla. No, esta no tiene como que diseño así muy fuerte. Simplemente es toda verde y nada más tiene los pies así en naranjas, al igual que los ojos, pero los ojos tiene como un naranja más intenso y luego tiene el otro con naranja que es muy similar a este de acá abajo. Este está muy sencillito, pero está bonita también. Y tengo esta otra, esta está muy bonita. Esta es color así como un verde olivo y luego tiene los puntitos así en verde más oscuro, como forest green, y tiene nada más los deditos en naranja. Me encanta el detalle de los deditos en naranja, se me hace muy bonito, como que le resaltan un montón. Y bueno, pues tiene los ojos en azul bajito con como gotitas. Y vean este, este es todo completamente amarillo y tiene sus ojos en morado con un como diamantito, pestañas. Y bueno, tiene los dedos en verde limón. So este es como, tiene los dedos así como este, pero este nada más pues obviamente en otro color. Pero sí, este está bonito también.
Aunque esta no, es como que de mis menos favoritas, porque este amarillo como que me hubiera gustado que tuviera como un diseño, pero bueno, está linda de todas maneras. Y la última es esta, y digo la última porque se me figura como que esta es mujer, vean la cara, no sé, se me figura como que muy femenina, con sus pestañas, está como sonriendo, todas están como sonriendo, pero esta como que se le nota más la sonrisa, no sé, creo que es por las pestañas. Y bueno, pues esta es toda como verde, con puntitos en verde, más oscuro, o verde como más limón, al igual que la parte de la de los de las sombras. So pretty. Y bueno, estas ya son todas mis LPS ranas. Déjenme saber en los comentarios cuál es su favorita. A mí me gusta mucho, mucho, mucho esta. Me parece muy bonita. A pesar de que es una de las más sencillas que tengo, me gusta mucho. Y me gusta mucho esta también. Creo que esta es una de mis favoritas. Y la saltarina pues definitivamente está muy padre, pero sí. Creo que esas son mis favoritas. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.